único que he hecho es ser congruente. Ustedes recordarán que les dije que a lo mejor íbamos solos, pero que existía la posibilidad de tener alianzas. Y que si había alianzas, lo que yo quería era participar, encabezar la candidatura al gobierno del estado de Sinaloa. ¿Y cuál era la condición que yo iba a poner para poder participar en alianzas? Precisamente ser la cabeza. La pregunta que se me hacía es, ¿y si no le dan la cabeza a usted, participaría o no participaría? A menos que haya una medición. De tal manera que llegamos a acuerdo con el Partido de Acción Nacional, se va a hacer una convocatoria en los próximos días, se va a abrir para la participación de militantes de los partidos políticos o para cualquier ciudadano. De tal manera que tengo mucha confianza en que en su momento, en la medición, voy a salir adelante y que tengo mucha posibilidad de ser candidato al gobierno del estado de Sinaloa. ¿Por cuántos votos va Héctor Melisio Cuen en esta medición? Toda la confianza. Bueno, es que yo, la verdad, hemos trabajado para ello. Lo único que da resultado es el trabajo y la verdad que hemos trabajado mucho. ¿Ya midió a Quirino? Bueno, yo la verdad, eso de medir no tanto. Ahí lo que hay que medir es el proyecto que está enfrente de manera integral. De tal manera que la alianza PRD, Partido de Acción Nacional y Partido Sinaloense es una gran alianza, es competitiva y en este momento hay incertidumbre en Sinaloa. ¿Quién va a ganar la gubernatura del estado? Por primera vez. De que iba a ser también...